Noticia de última hora, los concursantes de Pesadilla en el Paraíso 2 con Carlos Sobera y Sandra Barneda. El nuevo reality de Telecinco que se estrenará recién empezado 2023 será Pesadilla en el Paraíso edición parejas, parejas de famosos. Algunos ya se han confirmado y otros pues están dentro de la rumorología. Lara Álvarez ha abandonado el formato y le va a sustituir Nagore Robles en La Granja y Sandra Barneda se va a hacer cargo de los debates. Vamos a ver un poco cómo les va, porque yo lo que espero es que no lo alarguen hasta la extenuación como ha pasado con este, que desde que se fue Gloria Camila ha sido uno de los grandes fiascos de Telecinco en la nueva temporada. Vamos a repasar qué concursantes pueden ir. Así que nada, empezamos. Bueno, los primeros confirmados han sido Kiko Jiménez y su suegra Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun. Los dos tienen experiencias en realities donde no pasaron desapercibidos. Maite Galdeano en Gran Hermano y en La Casa Fuerte y Kiko Jiménez en Gran Hermano VIP junto a Antonio David Flores y Alba Carrillo. Dieron bastante que hablar y yo espero que el que sean los primeros confirmados no los sitúe como fichajes estrella, porque si no, el formato sí que se va a estrellar. A ello se unirá Antonio Montero, colaborador de Sálvame, de momento sin pareja. Entendemos que Marisa Martín Blázquez, su mujer, pues no va a participar con él en esto. De hecho, ella siempre se ha mostrado ajena a las polémicas que ha protagonizado el paparazzi. Yo creo que va a ir un poco en plan provocador y desde luego habrá que ver con quién le ponen, porque a mí no se me ocurre nadie. Yo lo sitúo un poco dentro del mundo paparazzi y por ahí se me pueden ocurrir pues un Diego Arrabal, un Miguel Temprano o incluso un Pablo el Calvo. Realmente yo creo que Antonio Montero va a dar que hablar porque es nuevo, neófito en estas lides y vamos a ver un poco qué es lo que pasa con él. Y luego tenemos a los protagonistas de el escándalo del último mes, Alba Carrillo, Jorge Pérez y Alicia Peña. De Jorge Pérez sí se ha dicho y de Alicia Peña también que están recibiendo ofertas de un reality. Jorge ya no puede participar en Supervivientes porque lo ganó, pero Alicia Peña es nueva en todo esto. Su nombre suena también para Supervivientes. Mi opinión de todo esto, pues sería la bomba que Alba Carrillo y Jorge Pérez entraran juntos a este reality. Creo que sería realmente una salvación en términos de audiencia. En otro punto tendríamos a Hugo y Lara de la Isla de las Tentaciones. Ellos participaron en una de las últimas ediciones y fueron la pareja favorita. De hecho, a día de hoy siguen juntos y el nombre de él, que participó ya en Gran Hermano con solo 18 años, en el de Anónimos, suena también para el formato de telerrealidad presentado por Jorge Javier Vázquez. Él es un chico muy campero, se desenvuelve bien, ha sido granjero, tiene buena relación con los animales y en este caso a él lo situaría más en Supervivientes que aquí, pero ya que el reality es en pareja, pues bueno, vamos a ver un poco si los vemos en Pesadilla en el Paraíso 2 o no. Carmen Gaona, que siempre suena en todas las quinielas de los realities, enviudó hace unos años de Chiquetete y desde entonces no la hemos vuelto a ver por televisión, en especial desde la emisión del documental de Rocío Carrasco, Rocío contar la verdad para seguir viva. Ella defendía a Chiquetete frente a las acusaciones de Raquel Boyo, en lo que se ha tornado en una guerra polémica durante años. Ahora Carmen Gaona podría tener la posibilidad de entrar
también va sola, en principio sin pareja, y oye, no sé qué os parecería con Antonio Montero, sería cuanto menos curioso. Y como curioso sería la irrupción mediática de José María Almoguera y su mujer Paola, hijo y nuera de Carmen Borrego respectivamente. Lo cierto es que ellos en principio querían, ya que se habían de alguna manera destapado hacia la vida social, querían vender exclusivas. En estos momentos el hijo no se habla con la madre precisamente por eso, pero podrían tener aquí la oportunidad de su vida para sanear su economía y de alguna manera saltar al ruedo mediático. Si esta pareja entrara, sería una bomba de relojería, en especial para el clan de la familia Campos. ¿Y qué me decís de esto, Antonio David Flores y Marta Riesco? Aparecen en las quinielas, pero es bastante difícil en el caso de él volver a verlo por Telecinco. En cualquier caso, sería una auténtica bomba. Marta Riesco también ha expresado su deseo de no participar en ningún reality y centrarse en su labor de reportera. En cualquier caso, serían dos fichajes bastante fuertes para lo que es un reality menor, pero oye, en las quinielas aparecen. Y si aparecen unos, pues aparecen otros: Olga Moreno y Agustín Etienne. Agustín Etienne, se ha visto reducido drásticamente su ritmo de trabajo. En estos momentos representa a Olga Moreno, a Bea Jarrín, esta persona que se ha metido con todo lo de Jorge Pérez, pero poco más. Así que, sería una buena oportunidad de situarlos de nuevo en el foco mediático. Olga no puede participar en Supervivientes, con lo cual creo que sería, algo bastante potente para el estreno de este nuevo reality. Y de broche final, la Beyoncé de Telecinco, Ana María Aldón, que, no para, no cesa de subir para arriba su carrera mediática. Ya quedó segunda en Supervivientes, solo superada por Jorge Pérez. Así que sería también una buena opción verla de nuevo en un formato de telerrealidad. Ahora mismo las cosas están complicadas con lo de la separación y el divorcio, pero oye, que aquí nunca se sabe. Que si Gloria Camila ha entrado y nadie esperábamos verla, ¿por qué no Ana María Aldón? ¿Y qué fichajes potentes en plan broncas os gustarían? Pues dejádmelo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo con más vídeos aquí y en el canal secundario JDC, arriba a la derecha y en la descripción. No tengo más voz, así que gracias por estar ahí.